Bienvenidos a este espacio de emprendimientos audiovisuales. Me encanta saludarlos otro formato que tenemos de Cultura TM para que hablemos de todo lo que pasa en Medellín, en, en Colombia y en el mundo. Y por primera vez, en estos micrófonos vamos a invitar a un artista musical, oígalo bien, es primera vez, <laughs> que, se, que se va a venir aquí a hablarnos también de las producciones audiovisuales que acompañan a los lanzamientos musicales, porque la música se, se complementa con ese producto audiovisual. Obre, buenos días, bienvenido aquí a este espacio, saluda a la gente, preséntese, porque es que tiene un nombrecito como Ra Obre. O Brady y me dicen Ob obre. O sea, o Brady, sí. yo le digo obre porque ya tenemos confianza. Hay una confianza, hay una confianza, ya puedes decirme obre. Eh, agradecerte de verdad la oportunidad que me están dando aquí eh, de presentar mi proyecto, mi propuesta musical. Y en verdad estoy muy agradecido con la gente de Medellín que me han abierto su espacio de manera gratis, ¿se entiende? Bueno, yo sé que su acento ya lo delató, pero ¿de dónde nos visitas? Yo soy de República Dominicana, exactamente de Santo Domingo, y andamos acá promocionando lo que es música de Dembow. Dembow, perreo. Claro. Sí, perreo, porque allá, tú sabes, eso es lo que sé. Como aquí es reggaetón, allá es dembow. El puro, dembow. Bueno, ¿y por qué venir a, a Medellín a, a, a mostrar esta música dembow? Bueno, porque la música de, de moda, ahora mismo el dembow es el nuevo reggaetón. Si tú te fijas, si anda por el parque Lleras o por cualquier calle, los nuevos talentos andan con su bocinita y con pistas de dembow en la discoteca Boy y dembow también. Entonces yo digo, bueno, pero vamos a expandirnos un poco para Medellín, ya que en República Dominicana estamos bien estables, ¿sabes? Bueno, ¿qué eso, haces sí. en República Dominicana? ¿Cuál es tu rol en detrás de la música? Soy productor musical, sí. Produzco música y compongo música para artistas de... Y, y me estabas contando ahorita que ya has trabajado de la mano con otras personas. Claro que sí, con Rochi Redé, con el Alfa, también hemos trabajado con musicólogo libro, El Libro, yo Yomel Meloso, eh, Seki Bicini y un sinnúmero de, de gente dura de allá. Leo Redé también, que es productor de Toquillo. Podemos ir aquí más pero, o menos viendo todo claro, lo que, sí. lo que, el video, para claro. que vayan antojándose de la música claro. y bailen el dembow. <laughs> Continúa. Sí. Entonces te decía. Bueno, sí, está, Ah, la gente que te estoy mencionando son súper famosas en República Dominicana, súper famosas, ¿sabes? ¡Súper! ¡Súper! Son gente élite, claro. Entonces, acá quizá no, no son tan conocidos y por eso quiero expandir más lo que estamos haciendo allá, que es una música muy dura y muy internacional. Si te fijas, los colores del video son súper agradables. La música también en esta que estamos viendo acá se llama Tigre Nuevo. Es mi segundo lanzamiento de mi álbum que viene próximo, ya en dos meses. Son 10 canciones. Lanzamos uno. El primer lanzamiento fue Tiro Tiro junto a Seki Y este junto a Musicólogo del Libro, uno de los raperos maduros de República Dominicana. Y bueno, aquí fusioné lo que es Ten Reggaetón y electrónica, hay música electrónica. Okay. Ahí vamos a tenerla en la playlist para escucharla y bailarla. Claro, claro. Hombre, usted me estaba contando ahorita que hay un challenge. Sí, tengo en un redes challenge. sociales. Sí. Bueno, a ver, antojemos a la gente porque es una buena recompensa la que se gana Mil dólares. Mil, ¿Mil dólares no le calma verdad? la a nadie. Sí, y en diciembre hice uno y eran 800 dólares y ganó, bueno, los 800 dólares dividido en dos. Y ganó un artista de acá, de Colombia, y uno de República Dominicana. Y ahí es que te digo que me doy cuenta que aquí. Estaba creciendo muchísimo el dembow y dije, bueno, pero si están participando de allá, pues voy para Colombia. Bueno, ¿y Entonces, qué bases tiene el challenge para participar? Lo del challenge de ahora es del el primer sencillo que se llama Tiro Tiro. Ahí lo que hicimos fue que decidimos hacer un challenge con la pista solamente de Tiro Tiro, a donde los raperos nuevos talentos. Eh, manden su freestyle, rapeando y eso, y nosotros lo subimos a nuestra cuenta de Instagram y el que tenga más like y más comentarios, pues ese va a ganar esos mil dólares. ¿Y hasta cuándo están las oportunidades? Era hasta el 15 de este mes, pero lo extendimos un poco más, hasta el 30. Y fácilmente, el 30, hacemos otro anuncio y decimos que van a ser dos mil dólares. Oh, bueno, y, muy para que sean dos ganadores, para que sean dos ganadores, porque Uy. yo creo que un ganador no, no, no sería tan justo, ¿sabes? No sé si sepas, pero aquí en Medellín hay una, eh, se está posicionando, está tomando mucha fuerza algo que se llama eh, batallas de freestyle. Ajá. Entonces hay, digamos, varias, eh, no sé, plazas donde la gente se reúne, el barrio, la comuna hacer improvisación, repentismo, y no sabes la fuerza que toman esas batallas, entonces estaría todo el mundo haciendo mm, temas libres, pero puro rap, puro freestyle, eh, y entonces yo creo que... Ese Instagram se te va a llenar de De postulado. hecho, está lleno, ya sabes, en mi plataforma Dembow Manía, así mismo se llama, arroba Dembow Manía. Ahí es que yo subo todos los videos de los freestyle y eso. Y es una cultura ya que, que se expande por el mundo entero, eso sea, de freestyle. Lo que pasa es que ahora los muchachos lo están haciendo en Dembow, en pista de Dembow, que no sea tan tanto como el ritmo de rap, ¿sabes? Aunque tú puedes rapiar en un merengue. Digo. Ah, rápido, mi merengue. Yo soy de salsita, de merengue, sí, sí, sí. Te gusta. Pero fui a República Dominicana y no bailé con un dominicano. ¿Usted puede creer eso? Qué te tristeza. voy a llevar para la isla porque baila conmigo. <laughs> bueno, allá voy. Muchas gracias por estar en este espacio, por mostrarnos el contenido, por antojarnos de nuevos sonidos también, porque República Dominicana tiene un match muy especial con Colombia. Tenemos cosas muy parecidas claro. culturalmente. Claro, la comida, las chicas son bonitas. Allá como un chicharrón con brígoles Claro. Todo y con yuquita y eso, ¿sabes? Y agradecete, Carolina, de verdad. Para finalizar, ya agradecerte la oportunidad que me estás dando aquí en tu espacio y de verdad agradecido al 100. Estamos a la orden allá en República Dominicana, lo que tú necesites. No hay ni que decirlo. Muchas gracias, gracias por mostrarnos ese talento, también por abrirle la oportunidad al talento de Mejor Gente con tu challenge. Deseo que se lo gane a alguien que de verdad lo necesite, que ese dinero lo impulse claro, para, para seguir mostrando su talento. Ya saben que en estos micrófonos hablamos de todo lo que tenga que ver con emprendimientos audiovisuales, pero si se le mezcla un poquito de música y de buena música, pues también cabe. Sigan ustedes conectados con todo el contenido en nuestras redes sociales y nos vemos en otro próximo capítulo de Emprendimientos Audiovisuales.